Buenos días, Alejandra. Buenos días, Marisela. Buenos días, Tony. Buenos días, María. Buenos días, Leti. Buenos días, Magda. Buenos días, Ale, Martín. Buenos días, José Franco. Buenos días, Marta Elena. Buenos días a todos en el nombre de Jesús. Muy buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor Oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde la hermosa parroquia de Santa Rosa de Lima, en San Fernando, California. Pues Santa Rosa, digo, en cierta manera, pues ha sido pues todo una gran aventura para mí al poder venir. Y en el sentido bueno, en el sentido agradable, yo creo que las aventuras, a mí me encantan las aventuras, es una de las cosas que he disfrutado desde pequeño. Te recuerdo a veces el poder pensar que voy a otro lugar, voy a otra situación, voy, no sé, entro a una selva, voy de viaje, cosas así. A veces como niños yo creo que tenemos esta capacidad de imaginar, esta capacidad de crear. Y bueno, yo creo que a veces las aventuras son buenas, sin lugar a dudas, a veces algunas no son tan buenas, pero para mí Santa Rosa yo creo que ha sido eso, una gran aventura con el Señor, donde el Señor va guiando los pasos, donde el Señor va adelante, donde el Señor va siendo la fuerza y la esperanza en nuestra vida. Estas dos semanas que vamos a vivir, pues son las últimas en el proceso de transición que estamos viviendo nosotros como oblatos en esta parroquia. Que digo, pues es una mezcla de sentimientos, pero sobre todo yo creo que lo que estamos nosotros experimentando, o puedo hablar por mí, ¿verdad? Lo que estoy experimentando es una confianza en Dios. Es una gracia de saber que en nuestra vida, en cierta medida es eso, hay un comienzo, hay un fin, pero siempre vamos creciendo en esta disponibilidad para seguir el plan de Dios. Dios tiene un plan que a veces uno no sabe ni cómo va a ser ese plan, uno no sabe qué va a pasar mañana, uno no sabe hacia dónde nos llevan los vientos, las aguas, pero lo que sí sabemos es que Dios es el que está llevando su plan y su obra en nosotros. Y estamos en este espacio que llamamos vitaminas para el alma. Vitaminas porque sabemos que nuestra alma necesita de algo espiritual. Necesita no solamente que nuestro cuerpo esté sano, sino que también nuestra alma necesita estar sana. Y por eso yo creo que necesitamos buscar recursos que ayuden a nuestra alma a encontrar esa sanidad que necesita. Y
pues lógicamente hay muchas maneras de encontrar esa sanidad, esa fuerza, y una de ellas es nutriéndola a través de la oración. La oración va a ser va a ser este esfuerzo, esta dedicación, esta entrega, este de darnos, de abrirnos al Espíritu para que poder conectarnos con Dios. Decía Santa Teresita del Niño Jesús que la oración es elevar al alma como una mirada hacia el cielo. Es un encuentro de amigos, dicen algunos santos. La oración es un diálogo con el amigo que siempre nos espera. Vamos a disponernos en este lunes 15 de junio, pues he puesto que es el quinto domingo, perdón, el quinto día de la novena al Sagrado Corazón. El día 19, este viernes 19, será la solemnidad, la fiesta al Sagrado Corazón de Jesús. Un corazón que tanto ha amado a los hombres y a las mujeres y que solamente ha sido darse hasta la última gota de su sangre, porque cuando el soldado traspasa su costado, lo que brota es sangre y agua. Un corazón que ha amado hasta el extremo y a veces no hemos sabido corresponder a ese gran amor de Dios. Dicen que San Francisco de Asís salía a las calles gritando: el amor no es amado, el amor no es amado, el amor no es amado. Y yo creo que muchas de las veces así es, el amor de Dios que nos tiene no es correspondido de la misma manera como Él nos ama. Vamos a disponernos en este día, vamos a pedir por aquellos que están cumpliendo años en este día, no hay ningún santo que nos marque la liturgia, pero sin lugar a dudas habrá personas que están celebrando un cumpleaños, así que los felicitamos, que Dios les siga bendiciendo y ayudando en sus vidas. Nos disponemos para hacer esta oración de la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabemos y demos gracias a la Santísima Trinidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos el himno. Señor, el día empieza como siempre, postrados a tus pies. La luz del día queremos esperar. Eres la fuerza que tenemos los débiles nosotros. Padre nuestro, que en los cielos estás, haz a los hombres y mujeres iguales, que ninguno se avergüence de los demás, que todos al que gime den consuelo, que todos al que sufre del hambre, la tortura, le regalen en rica mesa de manteles blancos, con blanco pan y generoso vino. Que no luchen jamás, que nunca emerjan entre las áureas mieses de la historia, sangrientas ampolas las batallas. Luz, Señor, que ilumine las campiñas y las ciudades, que a los hombres todos en sus destellos mágicos envuelva luz inmortal. Señor, luz de los cielos, fuente de amor y causa de la vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Este himno me hace pensar a lo mejor que, ¿cómo empezamos nuestro día? ¿En qué actitud? ¿En qué manera? ¿Con qué ánimos? Y dice que empecemos nuestros días como siempre postrados a tus pies. La luz del día queremos esperar. Pues qué hermosa manera a lo mejor esperar la luz del día postrados ante los pies de Jesús. Postrados ante sus pies, para que Él sea la fuerza, dice, eres la fuerza que tenemos los débiles nosotros.
Nosotros débiles, nuestra fuerza tiene que venir del Señor. Y no sé, yo creo que todos en la vida experimentamos en algunas ocasiones como esta debilidad que puede ser física, pero que puede ser espiritual. Y necesitamos encontrar esta fuerza de un Dios que nos quiere fortalecer, nos quiere animar a seguir adelante. Y que el Señor sea la luz, dice el himno, hace luz, Señor, que ilumine las campiñas y las ciudades, que a los hombres todos en sus destellos mágicos envuelva la luz inmortal. Pidamos al Señor, pues, que ilumine nuestras familias, nuestros barrios, nuestras ciudades, que sea la luz que ilumina todo género humano. Porque en medio de las tinieblas, a veces que vemos, a veces prendemos la radio y lo único que escuchamos son situaciones que pasan aquí, pasan allá. Ahorita todavía siguen las revueltas por toda esta situación del racismo, del abuso de la autoridad, de los policías, que digo, ahí es como una tela de controversia, lógicamente. Yo creo que en algunas cosas se pueden exagerar, en algunas cosas puede ser muy cierto. Ahí sí, más que nos queda a nosotros hacer un discernimiento para ver qué tanto sí, qué tanto no. Y pidamos y orar para que, pues, estas situaciones que yo creo que hablan de una sociedad totalmente enferma, totalmente contaminada, a veces yo creo que se generan todos estos, pero nos vamos a veces hasta los extremos, que ese es el problema de las situaciones. Si pudiéramos afrontar las situaciones con una serenidad, con una templanza y con un buen discernimiento, a lo mejor descubriríamos cuál es la verdad de las cosas. Lógicamente, yo creo que necesitamos un mundo más justo y un mundo más en paz. Y pidamos por eso, pero que dejemos que esta luz de Dios ilumine hasta estas situaciones que parecen inciertas, que le dé luz, que le dé iluminación para que podamos ver claramente. Pues hacemos el cántico de este día, es del libro de Isaías, capítulo 2, versículo del 2 al 5. Dice el cántico: Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor, en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos. Dirán: Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo. No se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sabemos que el profeta Isaías es uno de los grandes profetas. Hablamos de profetas mayores y profetas menores. Y el libro de Isaías, que se le atribuye a este profeta mayor, él tiene esta visión de la venida del Mesías. El Mesías donde él vendrá a restablecer todo y pondrá paz. Para nosotros esta profecía de Isaías sigue siendo la esperanza para nosotros, ahora en la segunda venida de Cristo. Y tenemos esta esperanza donde Él vendrá y restablecerá la Jerusalén, la ciudad de Sión, una vez más. Y la ciudad de Sión y la ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén, es la iglesia. Y por eso dice: ante Él, ante este pueblo, ante este monte, que es el nuevo monte de Sión, que es la iglesia, dice: confluirán los gentiles,
caminarán pueblos numerosos. Ellos van a decir, subamos a la casa del Señor. Yo creo que siempre la iglesia tiene que seguir atrayendo a más personas, especialmente a aquellos, a los gentiles, que es una manera de decir, aquellos que no creen. Que la iglesia sea este instrumento, este imán que llame, que siga llamando a la liberación, a la conversión, a la transformación de lo que hemos sido planeados desde un principio, cuando fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y dice, Él nos instruirá en sus caminos, marcharemos por sus sendas. ¿De quién habla? Del Mesías. El Mesías, en este caso para nosotros, que es Jesús, que ya vino, que nos instruyó en sus caminos, que nos invita a marchar en sus sendas. Él dice, Él será el árbitro de las naciones y juez de pueblos numerosos. Este Jesús en quien nosotros creemos, este Jesús en quien nosotros amamos, sea el árbitro de las naciones y sea el juez de los pueblos. Y aquí viene una profecía de la paz. Dice, de las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas, porque ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Qué interesante es que a lo mejor lleguemos a cumplir esta profecía algún día, no sé si lo podamos nosotros ver, ¿verdad? Donde todo lo que se gasta en armamentos, todo lo que se gasta para la guerra, que se pueda utilizar para algo productivo. A veces son millones y millones y millones de dólares o euros los que se invierten en la guerra. ¿Y cuánto se invierte para el ejército, para la marina? Digo, son instituciones respetables, pero si invirtiéramos más todo ese dinero en construir un mundo más de paz, y dice, ya no se adiestrarán para la guerra, ya no se necesitará gente que se adiestre, que se entrene para la guerra, porque todo ya va a ser paz. Que utilicemos todo lo que dice de lo que usamos para matar. Hagamos algo para que sirva para sembrar, para construir, para hacer este mundo mucho mejor. Qué hermosa profecía que nos muestra el profeta Isaías. Que ojalá y sigamos orando por la paz en el mundo. Escuchamos la palabra de Dios del libro de Santiago, capítulo 2, versículo del 12 al 13. Dice, habla y actúa como quien, hablen y actúen como quienes van a ser juzgados por una ley de libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no practicó la misericordia. La misericordia se ríe del juicio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermosa manera de llamarnos la atención de Santiago, diciendo, hablen y actúen como quienes van a ser juzgados por una ley de libertad. Dios nos ha dado a través de Jesucristo una ley de libertad, no una ley que nos esclaviza, porque mientras más practiquemos las obras buenas, seremos más dignos y seremos más libres. Hay personas que a lo mejor confunden la libertad con el libertinaje y piensan, bueno, yo tengo la libertad de hacer esto, por eso voy a poner ejemplo, por eso yo puedo usar las drogas que yo quiera. Y al final de cuentas, ¿qué haces? Te vuelves esclavo de las drogas. No, pero es que yo tengo libertad de hacer de mi vida lo que yo piense, lo que yo desee. Y al final te vuelves esclavo de eso que tú crees que te genera libertad. Pero al final te genera una esclavitud mucho más grande. Las personas que se dicen a veces libres de hacer lo que ellos quieren son las personas que más tristes porque hay un vacío muy grande en su interior que nada lo puede llenar. A veces es triste ver personas, no sé, digo, y no quiero caer en juzgarlos, ¿verdad? Que no es mi intención, pero a veces ves
personas que caminando por las calles, y uno dice, wow, no sé, digo, y les digo, no, no porque busque yo juzgar a alguien, y Dios me perdone si lo hago, ¿ah? Pero a veces se ve, digo, todos así, la forma de vestir, que digo, no, no tiene mucho que ver, lógicamente, pero hay unas, te hace pensar realmente si son felices, por decirse libres, qué tan felices se encuentran y no tan, qué tan vacíos se encuentran por dentro. Y por eso yo creo que vamos a hacer, hablemos y actuemos como si fuéramos juzgados por una ley de libertad, que es la ley de Dios, la ley de Jesús. Dice, porque el juicio será sin misericordia para el que no practicó misericordia. Ahí yo creo que es un llamado para nosotros para ser misericordiosos, como Jesús nos ha invitado a través del Sagrado Corazón, a través de la Divina Misericordia. Seamos misericordiosos para que en el juicio tengan misericordia de nosotros. A veces yo creo que una de las cosas que caemos en nosotros es en poder solamente ser muy rígidos con nosotros, ser muy estrictos, ser muy, pues sí, que no tenemos ni compasión de nosotros mismos y por lo tanto no tenemos compasión con los demás, no tenemos misericordia, somos rígidos con los demás. A veces somos muy juzgadores, muy críticos, pero una crítica que en vez de construir, destruye. Y por eso dice, la misericordia se ríe del juicio, porque si uno practicó la misericordia, al final el juicio va a ser como entrar a un lugar donde solamente te van a felicitar prácticamente. Es como si alguien que ha hecho el bien y dice, bueno, vamos a juzgar a todos los que están aquí. Y empiezan a llamar a unos, pero aquel que ha hecho las cosas bien, cuando entra en juicio, pues en vez de que le empiecen a reclamar cosas, le van a decir, bueno, pues felicidades, gracias por hacer esto, gracias porque tú has puesto aquello, gracias porque tú has sido misericordioso, has sido compasivo, has ayudado a los demás. O sea, al final es como reírse del juicio. La misericordia se ríe del juicio porque ella sabe que no hay nada que se le reclame. Y por eso, mis hermanos, yo creo que busquemos nosotros ser misericordiosos, vivir en la misericordia de Dios. Respondemos a la palabra. Bendito sea el Señor ahora y por siempre. Bendito sea el Señor ahora y por siempre. Bendito sea el Señor Dios nuestro. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Hacemos las preces. Pidamos con toda confianza a Dios, cuya misericordia es infinita, diciendo: No te olvides de ellos, Señor. A todos los que hoy van al trabajo, acompáñalos en sus quehaceres.
No te olvides de ellos, Señor. Aquellos que hoy se verán tentados, no permitas que su pie tropiece en el pecado. No te olvides de ellos, Señor. Que aquellos que hoy permanecerán en sus casas puedan gozar de tu compañía. No te olvides de ellos, Señor. Que aquellos que hoy estarán postrados en el lecho puedan descansar en ti. No te olvides de ellos, Señor. Aquellos que hoy morirán, condúcelos al reposo eterno. No te olvides de ellos, Señor. Pues para que ustedes expongan sus propias necesidades, vamos a hacer la oración del quinto día de la novena al Sagrado Corazón de Jesús y que cada quien ponga en él sus propias necesidades e intenciones. Pues por esas necesidades, por todas las inquietudes, por todos los pesares que a veces cargamos en la vida, que el Señor escuche benignamente a través del Sagrado Corazón, haciendo esta oración. Oh corazón dulcísimo de Jesús, templo de la Santísima Trinidad venerada, por quien se perfeccionan todas nuestras obras. Yo te ofrezco las mías, aunque tan imperfectas, para que supliendo tú mi negligencia, puedan aparecer muy perfectas y agradables ante el divino acatamiento. Dame la gracia de resarcir las injurias e ingratitudes hechas contra ti. Oh amante corazón, y la que te pido ahora, si es para mayor gloria de Dios, culto tuyo y bien de mi alma. Amén. Pues ahora con esta confianza en la misericordia, en el amor de Jesús y en el amor de Dios, hagamos esta oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Pedimos a María que también interceda por estas necesidades, diciendo: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor Dios, Rey de cielos y tierra, dirige y santifica en este día nuestros cuerpos y nuestros corazones, nuestros sentidos, palabras y acciones, según tu ley y tus mandatos, para que con tu auxilio alcancemos la salvación ahora y por siempre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El día de hoy quiero compartirles una historia del amor. Yo creo que a veces el amor se ha trivializado tanto, se ha
hecho tan superficial. El amor no se le ha dado el valor que merece. Y hablamos a lo mejor del amor en muchas expresiones, pero el día de hoy quiero hablar del amor de la pareja. Este amor que yo creo que es algo que se tiene que rescatar, se tiene que valorar, porque el amor se ha hecho pues muy superficial, muy momentáneo, solamente vivir el momento, solamente vivir pues ciertas experiencias pasajeras en lo que es agradable. Pero el amor, yo creo que el verdadero amor tiene que irse construyendo poco a poco, en medio de las dificultades, en medio de los retos, en medio a veces de los engaños, a veces en medio de las batallas, en medio de las decepciones, en medio del dolor, del sufrimiento. Y no estoy diciendo que a lo mejor tengamos que aguantarlo todo, porque yo creo que hay situaciones que no se deben de aguantar, hay situaciones que se tienen que solamente sobrellevar por amor, pero cuando ya es solamente por abuso o por quebrar o romper la dignidad de otra persona, yo creo que ahí sí ya no tiene, ya no es amor realmente. Pero el ver el sentido del amor entre las parejas hasta que la muerte los separe, como nosotros creemos en la iglesia, que el matrimonio es un sacramento, no es un contrato. Para nosotros el matrimonio es una alianza. En un contrato, uno hace un contrato por cierto tiempo y se termina el contrato y ya se acabó. Para nosotros es una alianza donde no se puede romper. Pero a veces requiere lógicamente el trabajo de los dos. No es como que uno va a estar luchando y el otro no. Pero hemos tanto relativizado, hecho tan superficial la vida del matrimonio, que a veces ya no se quiere ese compromiso. Ya no se busca ese compromiso. Porque, y no estoy hablando de un compromiso como una carga, porque yo creo que cuando se ama, no pesa. Uno es capaz de hacer por la otra persona lo que la otra persona necesita o quiere, y hacerla crecer, hacerla madurar, hacerla vivir como una persona en sí. Y al mismo tiempo esa persona tiene que ayudarnos a nosotros, ¿verdad? Y por eso yo creo que necesitamos hoy en día seguir nosotros con la bandera en favor de la familia, en favor del matrimonio como Dios lo ha instituido, del matrimonio donde Dios ha puesto su predilección, el matrimonio que va mucho más allá de solamente el placer, de solamente lo sexual, de solamente lo físico y lo exterior. El amor que del matrimonio que va mucho más allá, porque yo creo que por eso en el mundo de hoy, ya pasando los años, se decide que ya no se debe luchar por el otro o por la otra, y bueno, ya se dejan y buscan otras parejas, y en vez de ir creciendo como seres humanos, como que hasta se van deformando. Digo, hay situaciones, les digo, que a lo mejor no podemos tampoco juzgar, ¿verdad? Porque hay situaciones totalmente enfermizas y dañinas. Pero hay situaciones en las cuales yo creo que nomás es por lo superficial con lo que nos quedamos. Vamos a escuchar esta historia. Dice el verdadero sentido del amor en las parejas. Dice la historia, un famoso maestro se encontró frente a un grupo de jóvenes que estaban en contra del matrimonio. Los muchachos argumentaban que el romanticismo constituye el verdadero sustento de las parejas y que es preferible acabar con la relación cuando éste se apaga, en lugar de entrar en la hueca monotonía del matrimonio. El maestro les dijo que respetaba su opinión, pero
les relató lo siguiente. Mis padres vivieron 55 años casados. Una mañana mi mamá bajaba las escaleras para prepararle a papá el desayuno y sufrió un infarto. Cayó. Mi padre la alcanzó, la levantó como pudo y casi a rastras la subió a la camioneta. A toda velocidad, rebasando sin respetar los altos, condujo hasta el hospital. Cuando llegó, por desgracia, ya había fallecido. Durante el sepelio, mi padre no habló. Su mirada estaba perdida. Casi no lloró. Esa noche, sus hijos nos reunimos con él. En un ambiente de dolor y nostalgia, recordamos hermosas anécdotas. Él pidió a mi hermano teólogo que le dijera dónde estaría mamá en este momento. Mi hermano comenzó a hablar de la vida después de la muerte. Conjeturó cómo y dónde estaría ella. Mi padre escuchaba con gran atención. De pronto pidió, lléveme al cementerio. Papá, respondimos, son las 11 de la noche, no podemos ir al cementerio ahora. Alzó la voz y con una mirada vidriosa dijo, no discutan conmigo, por favor, no discutan con el hombre que acaba de perder a la que fue su esposa por 55 años. Se produjo un momento de respetuoso silencio. No discutimos más. Fuimos al cementerio, pedimos permiso al velador y con una linterna llegamos a la lápida. Mi padre la acarició, lloró y nos dijo a sus hijos que veíamos la escena conmovidos. Fueron 55 buenos años, ¿saben? Nadie puede hablar del amor verdadero si no tiene idea de lo que es compartir la vida como una mujer así. Hizo una pausa y se limpió la cara. Ella y yo estuvimos juntos en aquella crisis, cambio de empleo, continuó. Hicimos el equipaje cuando vendimos la casa y nos mudamos de ciudad. Compartimos la alegría de ver a nuestros hijos terminar sus carreras. Lloramos uno al otro, lloramos uno al lado del otro la partida de seres queridos. Rezamos juntos en la sala de espera de algunos hospitales. Nos apoyamos en el dolor, nos abrazamos en cada Navidad y perdonamos nuestros errores. Hijos, ahora se ha ido y estoy contento. ¿Saben por qué? Porque se fue antes que yo. No tuvo que vivir la agonía y el dolor de enterrarme, de quedarse sola después de mi partida. Seré yo quien pase por eso y le doy gracias a Dios. La amo tanto que no me hubiera gustado que sufriera. Mi padre terminó de hablar. Mis hermanos y yo teníamos el rostro empapado de lágrimas. Lo abrazamos y él nos consoló. Todo está bien, hijos. Podemos irnos a casa. Ha sido un buen día. Esa noche entendí lo que es el verdadero amor. Dista mucho del romanticismo. No tiene que ver demasiado con el erotismo. Más bien, se vincula al trabajo y al cuidado que se profesan dos personas realmente comprometidas. Cuando el maestro terminó de hablar, los jóvenes universitarios no pudieron debatirle. Ese tipo de amor era algo que no conocían. Yo no sé qué situaciones esté viviendo con tu pareja, con tu esposo, tu esposa, pero a veces dejamos que la llama del amor se empiece a apagar.
Y por eso es el luchar de los dos, como dice aquí, es el trabajo y el cuidado que se profesan dos personas realmente comprometidas, dos personas que quieren ver lo mejor. Y a veces hay situaciones que se pueden solucionar, situaciones que se pueden mejorar. Y el amor yo creo que es como una planta que se tiene que cultivar, se tiene que regar, se tiene que poner en el sol. Necesita de muchos cuidados, de cariño, para que siga creciendo más y más. Esta historia, a lo mejor, y yo creo que muchos de nuestros jóvenes a veces así ven que solamente el amor es el romanticismo, donde todo está bien, pero ya de ahí mejor acabarlo, cuando ya se apague eso, el romanticismo, ya volver y buscar otra persona. Para que vuelva a resurgir otra vez el romanticismo, se termina y va con otra. Para que no se comprometan con el matrimonio, no caigan en el matrimonio. Pero esta historia nos recuerda, pues, esta vida de 55 años, una vida de lucha, una vida de diferentes cambios, diferentes crisis, de alegrías, de los hijos, de el compartir juntos el dolor de la pérdida. Rezar juntos, que yo creo que eso es muy importante, el apoyarse, el abrazarse, el perdonarse. Y es conmovedor ver cuando dice, según la historia, este hombre, ¿verdad? Dice, ahora estoy contento porque ella se fue antes que yo. Porque si yo me hubiera ido primero, ella tenía que haber sufrido el dolor de la pérdida, el dolor de la soledad, el tener que enterrarlo. Pero ahora dice, yo tengo que sufrir eso porque no me perdonaría haberla visto sufrir. Yo creo que ahí es el amor que hasta en los momentos difíciles prefiere la persona sufrir en vez de la otra. Pues que Dios nos siga llenando el mundo con parejas, con matrimonios que vivan en el amor, que vivan en este trabajo diario, en este esfuerzo de luchar por el otro, de darse por el otro. Que el Señor conceda que ese amor que con mayúscula, que es Él, crezca en los amores, en los corazones del matrimonio, en el corazón de las familias, para que sigamos haciendo de esta civilización una civilización del amor, una civilización donde reine siempre Dios, el Dios que nos ama, el Dios que es amor. Como dice la ejaculatoria, Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Que el Señor Jesús nos haga imitarlo en esta mansedumbre, en esta humildad, en esta entrega, en este amor de todo por el reino de los cielos. Que el Señor les bendiga y el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Tengan un excelente día, que hagamos de este día algo grande.